El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos aseguró que las regulaciones para salvaguardar el recurso hidrogeológico del Senara carece de sustento técnico, por lo cual no está cumpliendo su función y está afectando de manera directa a la población a la hora de construir o remodelar sus viviendas. La mayor problemática que tiene la matriz es que establece dos condiciones. Una se llama la densidad, que es la cantidad de personas que pueden vivir por hectárea, y la cobertura, que es la mayor ocupación que se puede tener por lote, que son típicas de planes reguladores. Al poner una densidad y una cobertura, primero, muy restrictivas, y segundo, que se aplican de manera igualitaria para todo el país, desconociendo las condiciones particulares de cada región o de cada lugar o de cada barrio, genera una gran cantidad de problemas que lo que hacen es evitar completamente la posibilidad de desarrollo urbano. Esta matriz se viene aplicando desde el año 2004 en el cantón de Poás y se ha ido expandiendo a otras regiones del país, pero debido a constantes quejas respecto a la aplicación de esta por parte de los gobiernos locales, instituciones estatales y el sector privado, en el 2013 se inició un proceso de modificación, el cual finalizó con la entrada en vigencia de la misma en octubre del año anterior. Para febrero de este año, el Poder Ejecutivo decidió dejarla temporalmente sin efecto por un periodo de 2 meses que se cumplen a finales del mes de abril. Efectivamente, si nosotros aplicáramos las matrices en las condiciones que tenemos actualmente, por ejemplo, no se podrían haber desarrollado muchas de los barrios populosos que tiene San José. Para que se tenga una idea, un lugar como Atillo, por ejemplo, maneja densidades de hasta 600 personas por hectárea. En esta matriz se limita a 150. ¿Qué significa eso? Eso no afecta a lo que ya está construido, afecta a todo lo que se vaya a construir. Que en Atillo nadie podría ampliar la casa, que en Atillo no se podría hacer una renovación urbana para generar, por ejemplo, edificios en altura. Para Freddy Pacheco, experto en estudios de impacto ambiental, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos está actuando con obsesión, pues desde la implementación de la matriz se ha notado un aumento sustancial en los centros de población del país. Una obsesión porque el tema de la matriz que utiliza Senara para proteger los acuíferos subterráneos es un tema ya resuelto por la Sala Constitucional hace 12 años y por el Tribunal Contencioso Administrativo en junio del año pasado. Así que es un tema resuelto porque el Senara, el INBU, el MAG, el AIA, el Ministerio de Salud y otras instituciones elaboraron la matriz a partir de una orden de la Sala Constitucional. El colegio aprovechó para hacerle un llamado al presidente electo Carlos Alvarado para que valore y estudie el impacto de dicha regulación.